cucharita. Y le bendecía, que alegre bendecía. ¡No, una rosa, rosa! ¡No! ¿Qué voy a hacer? Los calzones. ¡Cómo los pido a el ranchero! Allá donde vivía, ¡vivía! A mí la rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. Este día de placer y capichoso, que santo se encuentre gustoso, mi tranquilo, su fiel corazón. Vive, vive, feliz en el mundo, sin que nadie te robe tu mente. Le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las perlas del mar. ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! En una tabla de oro, el diente de un balcón, se atrajo una calandria cantando su dolor. Los alambres rompió y la ira en la galantría después que la sacó, tan luego se vio libre. Muro, muro y muro. Ranchero de verdad, que trabaja de labriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es este rancho, donde vivo muy feliz, escondido entre montañas de color azul allí. Rancho alegre, que tiene ojos de lucer y capulí. ¡Es acá! ¡Jiji! ¡Jiji! Estaría mimando, estaría
cuidando. Como cuido mi vida, que la vivo por ti. ¡Esa perna! No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Por quererte, por amarte, por desearte.
Dependemos de ti, Señor. Sin ti, Señor, nada somos, nada podemos hacer, aleluya. Tú nos guardas, Señor, de todo accidente, de todo peligro, Padre Santo. Oh, bendito Dios, Señor, te pedimos por Luis, Señor, que usted siempre esté, Señor, atento a sus pasos, Padre Santo. Que tus ángeles guerreros, Señor, guardándolo, porque Él es tuyo, Dios mío. En esta hora declaro que es para ti, Señor, mi Dios, Padre Santo. Aún por Rosa, aún por las niñas, Señor, aún cuando vaya en las niñas, Señor, estudiar, Señor, usted guardándolo, Señor. Sabemos las cosas que pasaron, ¿no? Perdí a mi papá y tú asumiste esa responsabilidad. Y eso yo lo tengo presente siempre. Nos sacaste adelante prácticamente a mí y a Samuel. Y ese siempre lo tengo plasmado en mi corazón. No solo eres mi hermano, sino también te considero como un padre. No, capaz, esos años que yo llevo trabajando, porque justo un día como hoy, entré a trabajar. O sea, hoy día estoy cumpliendo 11 años en la empresa donde trabajo. Y como te vuelvo a repetir, hermano, gracias a ti, soy la mujer que ahora soy. Trabajo, estoy con mi hijo. ¿Qué más te puedo decir? Te estimo bastante, te quiero mucho. Tal vez la distancia, el tiempo que yo llevo trabajando, no hay mucha comunicación tal vez entre nosotros, pero no pienses que no pienso ustedes, siempre están en mi cabeza mi mamá, toda la familia, tú, ¿no? Y de verdad que te agradezco mucho todo el tiempo que tú nos has dado, todo el tiempo lo valoro, toda mi niñez, toda mi adolescencia, parte de mi juventud. Como todo ser humano, sé que cometo a veces errores y lo cometí tal vez en un momento. En el momento donde recuerdo que mi mamá por la cólera me dio la espalda, pero tú estuviste ahí, hablaste con mi mamá para que las cosas cambiaran. Y de verdad que eso siempre lo tengo presente, siempre, siempre, siempre. Y nada, hermano, de verdad que eres un hombre, un ejemplo a seguir, hombres como tú y pocos. Rosa, te sacaba la lotería con Luis. Dana Melanie también se han sacado la tinta, la lotería con su mamá. Hombres como él hay que buscarlos como aguja en un pajar. Y hermano, feliz cumpleaños. Que te haya gustado el pequeño agasajo que te hemos hecho para ti, entre todos nosotros, junto con mi cuñada, con Rosa, tus hijas. Siempre has estado ahí apoyándonos de una u otra manera, como siendo en la distancia por el trabajo. Pero te dabas tiempo para cada uno de nosotros.
quizás para ir a ver a mi tía Mariana, para ir a verlo a mi papá, o por teléfono preguntar, ¿no? Y siempre agradecida contigo, porque como dice Beltis, con ella cuando ella tuvo problemas estuviste, al igual que cuando yo también cometí mis errores, también estuviste ahí orientándome, diciéndome, quizás por mi mala cabeza o por no escucharte, quizás estoy como estoy, porque si quizás te hubiera escuchado mejor, fuera otra persona. Pero igual, gracias por tus consejos y gracias porque siempre estás ahí al lado de nosotros. El día de hoy es un día muy especial para mi tío Luis, que cumple 50 años y... No, que echó 15 años. A sus hermanas, a su esposa, a sus hijos, a toda la familia, ha dado una sorpresa para él. Aparte que papito ha hecho algo. Gracias. Yo puedo agradecer a Dios, gracias al Señor, por un hijo como él. Un hijo ejemplar, un hijo bueno, un esposo respetuoso. ¿Qué puedo decir más de él? Solamente Dios lo guarda y lo cuida. Él, cuando falleció mi esposo, él fue por de la casa. Beltis, Samuel eran pequeños. Él afrontó esos problemas. Él estaba pendiente de nosotros. Él siempre estaba allí. Era un muchacho pero responsable. Prácticamente los chicos decían a mi papá. Hasta ahora lo respetan. Porque dice, él es mi hermano mayor. Él es mi hermano mayor. Rosa, mira, Ventana, tienes un papá hermoso. Tienes un papá hermoso. Un papá bueno. Un papá admirable. Porque así más no cuenta. Hay papá borracho, hay papá de repente ocioso, hay papá que pega a la mamá, que pega a los hijos. Quiero a mi papá, quiero a mi papá. Es un regalo de Dios. Tu papá, es un regalo de Dios. Quiero mucho. Es que todo lo quiere. Como a cada uno de ellos me escuchó, que todo lo quiere. Él es un muchacho, como te digo, que Dios nos ha regalado, ¿no? A diferencia de Elmer. Yo también lo quiero a él, es mi hijo, pero hay veces que tiene sus cosas también, ¿verdad? Pero hay que pedir a Dios para que Dios pueda cambiar su corazón. ¿Me entiendes? Papi, te quiero mucho, papi, mucho, 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 papi. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a Dios, que estamos todos juntos. Yo normalmente, Marco también lo sabe, soy un poco acerca, porque no es mi cumpleaños. Yo soy muy poco, prefiero hacer una comida para mi comida. Estaba conversando con Marcos y viene la sorpresa de los mariachis. Bueno, me asusté, pero bueno. Y muchísimas gracias por la sorpresa. He escuchado a cada uno de ustedes, Beltis, Erika, Rubén, Ruth, a mis hijas, ¿no? Mi mamá, mi papá, la tía Stevia, mi tía Costa, que es otra mamá, y mi prima Yuri, que no es mi prima, ella es mi hermana. Como elija Marco. Marco, nosotros no somos primos, obviamente que somos primos. Somos tú eres mi hermano, pero yo estoy contigo. Hemos comido el mismo plato de que mamá me daba.